cual me ocupo específicamente, por el cual estoy en este lugar, es una conversación, podríamos decir, una interfase entre dos campos, el psicoanálisis y la educación. En términos generales, para decirlo como un marco, esta relación surge a partir de ubicar lo que llamamos puntos ciegos, lo que no anda, los impases en lo educativo. Y el psicoanálisis, en una perspectiva transdisciplinaria, desde mi punto de vista y del equipo que coordino en la Flaxo Argentina, el psicoanálisis puede aportar herramientas conceptuales, y digo herramientas porque no se trata solo de la teoría por la teoría misma, sino la teoría como herramienta para pensar y para abordar aquello que no funciona, para destrabar, para aportar a destrabar allí en donde las dificultades se presentan cotidianamente. Digamos, ¿dónde se presentan los problemas? Es donde emergen, es donde se desarrolla el acto educativo, que es en las aulas, que es en los recreos, que es en los pasillos, que es en la sala de profesores, pero sobre todo en lo que es el corazón del trabajo educativo, que es en el vínculo educativo, es en la transmisión. Nos ubicamos ahí en donde el problema emerge. Y en este sentido, nuestro foco está en poder leer y alojar el desasosiego de los profesionales, de los docentes. Entonces ahí este es nuestro lugar de intervención, es con los profesionales buscando acompañar la dificultad, la experiencia de la dificultad. El lugar de la intervención es con, no solamente con los docentes, sino también con los profesionales, que hoy es un tema de época, es la proliferación de otros profesionales que intervienen en el campo educativo justamente para compensar o paliar aquello que no funciona en las aulas. Para el psicoanálisis, la intervención surge a partir de lo que emerge como problema, como sintomático. Esto requiere de una lectura y esa lectura supone construcción de teoría. Construcción de teoría para poder dar respuesta a aquello que acontece en la realidad. Entonces, en este sentido, es herramienta de intervención, pero no deja de ser investigación y producción teórica. Son tres pilares para nosotros y desde la perspectiva del psicoanálisis. Hoy el mandato para la escuela es todos a la escuela, el mandato de inclusión universal. La escuela normal, digamos, como fue creada, y sobre todo en el nivel medio, no fue pensada como una escuela para todos, fue pensada como una escuela para determinados sectores, para la formación de las élites. Siempre la inclusión tuvo sus problemas, sus fallas, inevitablemente, porque una política para todos siempre tiene sus fugas, aquello que no ingresa en lo que es el para todos. Lo que vos llamás clásico sería un docente que está preparado para un grupo de alumnos que más o menos andan todos en la misma, que están dispuestos a recibir aquello que les he dado, y sin embargo hoy el docente se encuentra con múltiples variables que irrumpen, que es a través de los chicos. Diría que hay dos grandes tipos
de cuestiones, y en los distintos niveles tienen particularidades, que es el desinterés, no les interesa nada, entre comillas, o las irrupciones, la falta de respeto, no tenemos autoridad, el entrar y salir del aula con Pancho por su casa, y a esto se suma modalidades subjetivas que, para las cuales la escuela no ha sido pensada. Con lo cual, esto nos convoca a pensar cuáles son los modos de inclusión, leer lo que yo llamo las paradojas, es decir, aquello que ahora está dentro, pero se generan circuitos de segregación, paradójicamente, internamente, en las instituciones. Entonces, lo que no queda fuera, queda fuera, pero adentro. El para todos siempre tiene sus fugas. El punto es que lo que fuga no quede cristalizado y que esto pueda tener un movimiento que permita ir rescatando, para decirlo con una palabra fuerte, aquellos que quedan cristalizados en el lugar de la exclusión. Toda sociedad tiene su, todo grupo, todo colectivo tiene sus excepciones que construyen el propio colectivo. El punto es que esas excepciones que construyen el colectivo, porque nosotros somos de Boca, porque no somos de River, no sé cómo son los cuadros aquí en esta localidad, cómo es el contrapunto, pero digamos, la idea es que la excepción construye el colectivo. Ahora, cuando quien va a parar al lugar de la excepción, que es el que no puede, el que distintas características, ya sea étnicas, ya sea por sus características físicas, por dificultades de estructuración psíquica, va a parar al lugar de la excepción, me parece a mí que la artesanía, el arte es los modos en que esos lugares de excepción que segregan a determinados sujetos no queden cristalizados. ¿Y la paradoja cuál es? La paradoja es que, y abrir la paradoja y leerla, es no quedarnos encantados con que están todos adentro, porque la paradoja es lo que ocurre y no ocurre al mismo tiempo. Una manera de nombrar la paradoja sería están dentro pero sin tomar parte, y poder leer y situar las paradojas. Bueno, están dentro pero no forman parte. ¿De qué no forman parte? Estos chicos en particular. También esto es para los adultos, porque los docentes, hay un padecimiento por no saber hacer con eso, porque se nos gastaron quizás las herramientas y tenemos colaborativamente que construir herramientas juntos. Abrir el campo de lo posible.